Eso estuvo cerca, vamos. Eso es todo. No exactamente. Aún hay que trepar más alto para cruzar el desfiladero. Espero que no haya que deslizarse por un tiempo. Mi trasero está lleno de grava. Y está empezando a nevar. ¡Ay, no, 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 no! Esa es la entrada del dormitorio. Por aquí. Ahora, ¡oh! Ahora, ¡oh! Hombre, cómo estoy sudando. Estoy sudando, pero aquí las sesiones de plataforma en este Uncharted 4 son mucho más brutales que... ¿Listo para esto? Esta se me apelúa. Podría acostumbrarme a esto. Hey, dame una mano. Vamos. Vamos. Así es. Y así es como llegamos a la catedral de San Dimas. Dios. Mira este lugar. Bienvenido al dormitorio de San Dimas, donde supuestamente descansa Henry Avery. Busquemos esa tumba. Hey, Nathan. Mira esto. Esta tiene un par de alfanjes. Como con el pergamino de la cruz. Pero las fechas están mal. Bien, una menos y quedan un montón más. Alfanjes cruzados, calavera y huesos cruzados. Y las fechas 1659 a 1699. ¿Encontramos una tumba con las tres cosas? ¿Y entonces sí? Bien. Profanemos algunas tumbas. Vamos. No, esta no es la tumba que buscamos. Esta no tiene la calavera y los huesos cruzados.
Tempus edax rerum. El tiempo devora todo. Tenemos un grupo de tipos alegres. Sí, bastante alegres, es verdad. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Veamos. Oh, rayos. Hay otra tumba. Harris. No hay espadas. No es esta. La fecha es correcta, pero las espadas están invertidas. No es la tumba. No, no hay espadas cruzadas. No es esta. Voy a mirar por aquí primero. No. Bien. ¿No le hace que se pueda tener una vista mejor? Falta la esta. No hay calavera y huesos cruzados. Linda cruz celta. Pero no es la tumba que buscamos. ¿Dinamita? Shoreline estuvo aquí. Bien, veamos qué encontramos antes de que vuelvan. ¿Calaveras, espadas cruzadas? Sí, bueno, las espadas coinciden. ¡Esta es! Y el año también. Sam, ven aquí. ¿Qué encontraste? Mira, Benjamin Bridgman. El alias de Avery. Esta calavera se ve extraña, como si no fuese parte de la piedra. Bueno, lo raro es que no es el sello de Avery. Ah, sí, la calavera debería estar... De perfil. ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! ¿Listo para esto? Hace tiempo que estoy listo. Ah, mira eso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto ya me está gustando. Es una cripta. Una cripta oculta tras una puerta secreta. Asumo que la puerta secreta fue agregada más tarde. Para esconder su botín. Bien, de dos cruzados. Así es fácil, pinta demasiado fácil que pudiese poder encontrar el tesoro de Avery aquí, pero... Uf. Tesorillo. Medio penique escocés. Ah, oh, qué bonito. Wow, están todos aquí. Jesús, Dimas en la izquierda. El ladrón penitente. Gestas a la derecha. El ladrón imbécil. Sí. A Avery sí que le gustaba San Dimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos no británicos. Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces. Bastante bueno. ¿Esto? Una especie de lámpara. Hey, chimenea, dame tu encendedor. Eso hirió mis sentimientos. No tanto como tus pulmones. Gracias, padre Duffy. Vaya, mira eso.
del otro lado de la pared. Sí. La pregunta es... Bien, veamos aquí. Ah, puedo apuntar las luces. Oh, me encanta esto. Hey, aquí vamos. Probablemente debas alinear ambas luces con una estrella. Sí. Ahí está. Creo que completaste esa. Vamos una. Vamos a por la siguiente. Vaya, unir los puntos. Eso se ve bien. Esa es la segunda. ¿Lograste? Eso es. Parece una constelación. Sí. Anota esto, has ganado un trofeo. La balanza de la justicia. Es una elección interesante para un grupo de piratas. Muy bien, intentémoslo. Constelación de libro. Ábrete, César. Tesoro equivocado. Linda vista, pero no hay tesoro. No, pero... ¿Ves aquellas cruces? Sí. ¿Tres? ¿Eso es una cueva? Justo abajo. Sí, creo que Avery intenta mostrarnos el camino. Pero hay un problema. Regresar hacia allí significa volver hacia la catedral. Y de vuelta, Rafe. Mierda. Bien, no lo vamos a esperar. Espero que el cabrazo de Rafe no lo pille, ¿no? Porque si no, uf, va a ser una putada. Así que es hora de regresar, pero rápidamente. Vale, oye, me está encantando este capítulo, a ver si es verdad. Mierda. Abrieron la puerta ahí arriba. Eso es bueno, porque debemos ir hacia allí. Bien, sígueme. ¿Alguna novedad sobre el grupo Colina Arriba? Nada. ¿Crees que tenemos invitados? Eso quisiera. La tormenta está afectando las radios. Son prácticamente inútiles. Si no recibimos novedades pronto, voy a ver cómo están. Vale. ¡Oh! ¡Abajo! Ha
Salido mejor. Seguimos respirando, es suficiente. Abramos esa puerta. Sí, vamos de una buena vez a abrir esa maldita puerta. Ahí hay una traca 47. Hay una traca 47 por ahí. ¿Estás listo? Vamos, Sam, por favor, ven. Sí. Bien, perfecto. Vamos. Vamos. Misión es pesada. Oye, ¿cómo vienes? Genial. Esperaba encontrar el tesoro ahí atrás, pero ya sabes, nunca es tan fácil, ¿verdad? No, en mi experiencia. Además, estaba esa cosa genial de las constelaciones. Sí, fue genial. Fue genial, de hecho. Esa era la de la constelación de Libra. Uf.
internet, weón. Parece que... Bueno, eso va a ver después lo del internet. Ok. Justo debajo de esa cruz. Ahí quiere Avery que vayamos. Bien, lo que Avery quiere, lo consigue. ¡Guau! Muchacho, ¿cómo va todo? Hey, Sally, estamos siguiendo el rastro, pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que pensamos. Oh, cielos. Entonces, ¿qué necesitan que haga? Mantén encendidos esos motores. Regresaremos pronto. De acuerdo. Avísenme. Lo haremos. En todo caso, y de estas aguas tienen pinta de ser turbulentas, estas costas de aquí de... por este lado aquí de Escocia, ahí sí, ¿verdad? Esas vigas de ahí arriba no parecen haber sido construidas por... Patrulla, adelante. Los oigo. Me estoy impacientando. Tú, más que nadie, deberías apreciar el descanso. Nadie quiere otro puerto Moresby. ¿Qué tal si no hablas sin haber estado allí, eh? Todo se llama una masacre hoy en día para causar alboroto. No necesitamos ese tipo de prensa. No necesitamos rivales robando nuestros trabajos. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Y por qué lo mencionaste? Dije que lo olvidaras. Lo que digas. El mejor es de cerquite, pero más que rápido. ¿Qué tenemos aquí? Muy pirata. Es una especie de... ¡Ah, una navaja! Bonita navaja. Te encontraré. No, 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 no. El hijo de perra lo liquidó. Cágate también. Gracias, Sam. Supongo que no podremos escapar de estos tipos. Sí, y habrá cada vez más a medida que nos acerquemos a la catedral. Hey, tengo, ven, encontré una escalera. Calma, deja satisfacerme de curiosidad primero, que tengo mucha curiosidad. Perfecto. Caja de pájaro cantor de Petri. Uy, bonita la caja, bro. Dicen que la curiosidad mata al gato, pero... ¡Ay, Dios mío! Esa caída no, no tiene pinta de ser muy buena idea. Vale, Sam, ahora sí. Aquí vamos. Te impulsaré hasta allá. Allá vamos. Mierda, estoy muy alto para alcanzarte. Sí, espera un segundo. Eso hago. Deja.
Déjame ver qué hay junto a esa estructura de madera. ¡Hey! ¡Aquí hay algo! Vale. ¡Vamos! ¡Cielos, esto es pesado! ¿Exactamente qué haces? ¡Te busco! ¡Ah! ¡Gracias! Vale, por aquí no hay nada más. Nada para llevarse la boca, mi bolso es un puto pozo. ¿En qué lado estás, Sam? Ah, vale. No construyeron esto. No hay forma, es alguna clase de sistema de poleas. Levantar un montón de tesoro. Para levantar algo. ¿Cómo no lo noté antes? Bien, claramente debíamos encontrarlo juntos. No, oh, tan romántico. ¿Crees que los monjes no construyeron esto? No hay forma, es alguna clase de sistema de poleas. Ah, para levantar un montón de tesoro. Para levantar algo. ¿Cómo no lo noté antes? Bien, claramente debíamos encontrarlo juntos. No, oh, tan romántico. No construyeron esto. No hay forma, es alguna clase de eso. Levantar un montón de tesoro. Es hacia allá. Ahí sí. ¡Ey! ¡Podemos trepar esto! Voy en camino. Fuerza. Aún no terminamos. Yo te sigo. Dale. Por acá. Espero que aguante. ¡Oh! ¡Oh! Esto es una buena idea.
abajo! Tienes una gran habilidad para romper cosas, especialmente colinas. Dímelo, Tim. Aquí vamos. ¿Estás bien? Sí. Como decía. Sí, sí, sí. Bien, espera. Yo veré. ¡No, mierda! Supongo que es de familia, ¿eh? Tal vez. Yo puedo alcanzarte. Vale. No, de acuerdo. Puede que... No siento las manos. Mi sangre se volvió aguada luego de esos años en Panamá. Espera. Te ayudo a subir. Vale, gracias, Sam. Eso es. ¡Oh! Ver esta sesión de plataforma y parkour están pero muy geniales, güey. Bebiendo chocolate. ¿Qué tienes, 5 años? Dime que no querrías un poco de chocolate caliente ahora. Bien, es decir, sí. Exacto. Y Nate ahí estando prácticamente al borde de la muerte, no sé como cuántas veces y... Bueno, que también por culpa de Manquesa también, pobre Nate, haya muerto todas estas veces también ahí, pero me sorprende que aún siga conservando ese sentido del humor, weón. Aquí vamos. ¡Allá vamos! Dios. ¿Qué haces? No puedo ver un hueón ahí. Venga, date la vuelta. Thank you.
De acuerdo. No tiene...